De otro lado, Estados Unidos y Corea del Sur comenzarán este mes los mayores ejercicios militares conjuntos con juego real de su historia con motivo del 70 aniversario de la Alianza y el 75 aniversario del establecimiento de las Fuerzas Armadas Surcoreanas. Así lo afirmó este sábado el Ministerio de la Defensa citado por la agencia de noticias Yonhap. De acuerdo a las autoridades surcoreanas, los aliados realizarán simulacros entre el 25 de mayo y el 15 de junio en un campo de entrenamiento en la localidad de Pocheon, 52 kilómetros al noreste de Seúl. Se espera que participen sistemas de armas avanzados, incluidos cazas F-35, helicópteros de ataque AH-64 Apache, tanques K-2 y lanzacohetes múltiples Kumo. El último ejercicio de este tipo tuvo lugar en 2017, movilizó a 48 unidades militares surcoreanas y del norte y más de 2.000 soldados. En este contexto, el aumento de las tensiones en la región Asia-Pacífico, Washington y Seúl acordaron recientemente mejorar la cooperación en una avanzada temas de seguridad, incluyendo los temas de despliegues nucleares de Estados Unidos en la península de Corea. Por su parte, Corea del Norte ha denunciado en reiteradas ocasiones que este tipo de iniciativas van en contra de sus intereses y de la estabilidad regional.